Soy Amelia G. Bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por estar ahí. El día de hoy te traigo unas riquísimas tortillas de zanahoria con queso. Espero que te guste. Lo primero que vamos a hacer es agregar los huevos a la licuadora y aquí también vamos a agregar la zanahoria que la hemos picado en cuadros de 2x2 y vamos a licuar. Una vez que hemos licuado la zanahoria con el huevo, vamos a vaciarlo en un bol, todo licuado. Seguidamente le vamos a agregar la papa que está rallada. Entonces le vamos a agregar toda la papa. Miren qué sencilla es esta receta. Le vamos a agregar sal al gusto. Vamos a mezclar y aquí también vamos a agregar la porción de queso que también está rallado. Si se pueden dar cuenta, al licuar la zanahoria con el huevo, entonces ya no se va a sentir, la fibra va a salir completamente diluida, entonces va a tener mejor sabor. Miren, les tiene que quedar así espesito y ya de aquí lo vamos a llevar a la sartén. Vamos a freír las tortillas a fuego medio. Una vez que ya hemos volteado las tortillas y las hemos dorado por ambos lados, entonces vamos a proceder a retirarlas. Miren qué ricas. Si deseas, las puedes acompañar con una ensaladita o sí, con una ensaladita de palta, con lechuga y quedarán muy ricas. Miren qué delicia.